Hola, ¿qué tal? Bon dia, soc Lluís Bornat, el mestre de ioga, sí, ioga a la mar, en este entorn tan meravellós. Avui la pràctica que anem a fer, anem a centrar-la en el que seria el treball en la zona toràcica, el que és l'apertura del tòrax i l'enfortiment de la zona dorsal. I després compensarem en uns exercicis de flexió, tant de manera simètrica com asimètrica, i acabarem en el que seria una relaxació en la que incidirem especialment en la exhalació. Aquesta part tan oblidada de la nostra respiració i que tan important és per a soltar les nostres càrregues emocionals, mentals. Així que espero que disfruteu de la pràctica. Moltes gràcies. Enumerada, inspira sobre la pierna derecha, a través del brazo. Exhala en la postura. Inhala, sube un poquito más. Y exhalando desde aquí. Date cuenta que en todo momento tu abdomen está en contacto con el suelo. Te repito una vez más. Inhalando, pierna derecha. A ver, abajo. No te quedes más atrás. Exhala aquí. Inhala, sube un poquito más. Y exhala abajo. Bien. Y desde aquí vamos las manos. Bueno, a los lados del cuerpo. Con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Luego vamos a inhalar y subimos las piernas y subimos la cabeza. Las manos se mantienen en el suelo. Exhala aquí. Inhala, sube un poquito más. Inhala, sube las piernas, la cabeza, hombros atrás, las manos crecen en el suelo. Inhala aquí. Exhala, baja. Esto te tienes una vez más. Junta los muslos, junta las rodillas si puedes y absorbe bajo el vientre que gana. Subimos piernas. Hombros, pecho, cabeza. Exhala aquí, sin necesidad todavía. Inhala. Inhala. Ponemos las manos a los lados de las costillas. Empujamos un poquito de fondo y nos vamos para atrás. Y nos sentamos aquí, ¿no? Dejando los brazos a los lados, dejando la frente en el suelo. Relaja los hombros, relaja el abdomen. Aprovecha cada exhalación para vaciarte profundamente en la opción del abdomen. Desde aquí, nos vamos incorporando. Por el lado derecho y de nuevo vamos a estirar la izquierda. Amarlo con tu cuerpo y observar qué hay en mí, a veces soy demasiado exigente, o qué hay en mí que estoy completamente abandonado, tratar de encontrar el equilibrio. Pues inhalamos y al exhalar, absorbiendo el ombligo, vamos a hacer el otro. Cogemos los pies, suavemente, inhala, hombros atrás, estructura del pecho. Thank you.
respira en el pecho. Esto lo podríamos hacer como tres veces en cada lado, ¿eh? Pero vamos a dejarlo así. Así que inhalamos de hacia arriba. Exhalamos con mucho adelante, nos cojamos los pies, nos lleguemos. Si es necesario que lo abra las piernas, no se corte también su cinturón. La Savasana, que es esta postura, que es la postura que se conoce con el nombre de Savasana en cadáver. En realidad es la postura más complicada para mantenerse uno atento. Debido a que la mente relaciona este momento con el momento de desconexión, pero precisamente es el momento en el que desconectamos el cuerpo, pero nos mantenemos bien atentas, bien atentas a la sensación. Entonces, para desconectar y relajar el cuerpo, podemos tratar de hacer un recorrido con el cuerpo. Entonces puedes sentir la cara, la relajación en la frente, en el cuerpo, la suavidad,
párpados, las sienes, los pómulos, la mandíbula, permitiendo que la barbilla caiga y la boca se toque. Siempre sintiendo la respiración. Esta boca aflojar un poquito más los hombros y el suelo, sintiendo la posición de los brazos, los codos, los antebrazos, las manos y hasta los dedos de las manos. De alguna manera al exhalar puedes aflojar un poquito más que en el lumbar. Toda tu espalda, sacro, todo el abdomen y todos los órganos internos, las ingles, las rodillas, las pantorrillas, el pie. Para vivir, pero la exhalación es algo que tenemos un poquito olvidado.
no exhalamos profundamente. Entonces esto hace que no se produzca el intercambio de gases, no se toda la purificación como se le dice. Además, no solo a nivel de respiración, sino a nivel de emociones, de pensamientos y de cargas que vamos acumulando, que vamos somatizando en el cuerpo. Les animo a que exhaléis. Si tenéis tiempo para trabajar la exhalación, incluso antes de dormir, a veces nos acostamos, pero el cuerpo no está preparado para descansar. Entonces, tomar conciencia de cómo exhalamos y cómo nos vaciamos profundamente, incluso dirigir esa exhalación a diferentes partes del cuerpo. A veces la cabeza está embotada de muchos pensamientos, una sensación de angustia, ¿no? Está angusto. Cuando uno consigue exhalar en la cabeza, consigue quitar tensión en la cabeza, de la misma manera en el corazón, en los intestinos, en los órganos internos. Allá donde tú sientas angustia, donde sientas que no hay espacio, tienes que exhalar hacia ahí. Y eso luego se extiende en nuestro día a día, en nuestras emociones. Y inspiramos la cantidad de dos.